Damas y caballeros, señoras y señores, el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y la Fundación Sebastián, les dan la bienvenida a este acto de inauguración de la exposición Colección Soledad. Al nombrar esta exposición con el nombre de su madre, doña Soledad Carvajal, Sebastián celebra a su madre y le dedica este mosaico de muchos talentos. Pero la soledad se refiere también a la angustia que enfrentan los artistas ante el vacío anterior a la creación. Palabras de José Antonio Lugo. El día de hoy, señor gobernador, somos testigos de la inauguración de una gran obra, de un gran proyecto pictórico. Realmente, cuando el maestro me preguntaba que qué me parecía esta exposición, yo le decía que era apabullante. Ciertamente es una gran exposición, nunca antes vista aquí en Zacatecas, por la dimensión, por la calidad de la manufactura de cada uno de estos trabajos. Nos da mucho gusto que sea la Fundación Sebastián la que patrocine esta gran exposición. Esta fundación fue creada el 13 de noviembre de 1997 con la convicción de que el Estado no es el único responsable de los movimientos culturales que en el país se gestan. La comunidad artística y cultural de nuestro país debe contribuir al rescate de los valores fundamentales del México de hoy con la participación de la sociedad civil. Tenemos la gran satisfacción de contar en esta exposición con 36 artistas. 26 de ellos están exponiendo aquí en el Templo San Agustín y 10 en el Museo Manuel Felgueres. Yo me preguntaba por qué del título de Soledad. Y en palabras del maestro Sebastián encontramos la respuesta. Es cierto que los artistas deben crear en soledad. Y cuando lo hacen, expresan sus más profundos sentimientos y vemos cómo estos sentimientos son expresados de manera magistral, como en esta ocasión, con estas obras de gran formato. Quiero también hacer un gran reconocimiento al maestro Sebastián e informarle al señor gobernador de que, dado el compromiso que se hizo hace un año, el maestro Sebastián preparó los bastidores, les envió a cada uno de los artistas para que pintaran cada uno de estos bastidores. Por eso es que encontramos una gran uniformidad en cuanto a las dimensiones de esta obra. Es por eso que nos sentimos muy halagados, muy satisfechos, muy complacidos de contar con esta gran obra que viene a enriquecer enormemente el patrimonio cultural de Zacatecas. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar de esta gran exposición. Señor gobernador, señor director del Instituto de Cultura, la verdad es que estoy muy emocionado, la verdad. Esta exposición ha tenido un motivo de entrega, pero no entrega mía, sino entrega de todos los compañeros que están aquí. Y que sea en este lugar en donde la colección empieza a cobrar vida e importancia a nivel nacional, es muy importante. Zacatecas se ha vuelto un foro fundamental para la promoción de la cultura nacional. Lo podemos ver muy sencillamente en la calidad de museos que tiene, en la calidad de espectáculos que presenta, en el apoyo de sus gobiernos, cómo han
tenido una secuencia, una continuidad para poder hacer esto. La verdad también es que la promoción cultural es, vamos a hablar de negocio, es un gran negocio, pero a largo plazo. Si los gobernantes de un pueblo no tienen continuidad, se destroza ese largo plazo y la cultura sufre, y entonces parece que no produce ganancias. Lo podemos ver en los países del mundo, del primer mundo. Muchos países viven de las entradas, de lo que les genera la cultura que tienen, lo que han conservado por años y la presencia de tantos elementos y saber vender justamente esa cultura. Yo creo que Zacatecas, a los nacionales, a los mexicanos, nos está dando un ejemplo extraordinario. Señor gobernador, me da mucho gusto que esté aquí, que nos inaugure esta muestra, que es una muestra de esfuerzo, no solo personal, sino es una muestra de esfuerzo de todos estos artistas. Y darles las gracias a los artistas. Recuerdan que con cada uno de ustedes hablé franco, derecho, abierto, y les dije, este es un proyecto de apoyarnos, de ayudarnos y de que se haga realidad. Más o menos ustedes ven que esto es una realidad, pero no más o menos, sino es rotunda. Ya ven que la colección existe y que poco a poco la haremos existir y la haremos valer mucho más de lo que se pueda, pero la colección ya vale por los valores que ustedes tienen como talentos plásticos, artísticos, de mexicanos, muy jóvenes la mayoría, pero que saben cuál es el camino para triunfar. Todo lo que yo vi que produjeron es extraordinario. Les agradezco de veras mucho, yo como Sebastián, como el promotor de esta idea de conjuntar esta colección, su participación, a cada uno le doy las gracias que nos hayan apoyado, y aquí ven que esto es una fiesta plástica, y que lo hemos logrado entre todos. Y arriba Zacatecas, muchas gracias, señor gobernador. Reciben de manera simbólica y a nombre del resto de los participantes de esta exposición, Ismael Guardado. René Freire. Miguel Ángel Alamilla. Valentina Olmedo. Antonio Luquín. Agustín Castro. Eduardo Camaño. Y el maestro Enrique Carvajal Sebastián, quien además recibe el Minero de Plata, galardón otorgado a los máximos exponentes del Festival Cultural Zacatecas. Un gusto participar esta tarde, noche, de un clima magnífico aquí en Zacatecas, del inicio de una exposición, de la inauguración de una exposición que estoy seguro habrá de dejar huella no solamente en esta ciudad, en este estado, sino desde luego en nuestro país. Quiero agradecerle al maestro Sebastián esta de verdad magnífica oportunidad para que con su convocatoria, con su liderazgo, se haya podido llevar a cabo una exposición que hoy inicia y que durante los próximos 3 meses estará aquí para que muchísimos visitantes, gente amante de la cultura, del arte, zacatecanos y visitantes, podamos admirar la obra de 36 artistas que nos da mucho gusto saludar y que hoy podemos aquí verificar lo que a través del talento, de la creatividad, ha quedado plasmado a través de estos lienzos
que a través de la Fundación Sebastián hoy llegan a Zacatecas. Y qué bueno que se pudo materializar el que hoy se lleve a cabo esta exposición que se le ha denominado Soledad. A todas, a todos ustedes, decirles bienvenidos a Zacatecas, a los artistas mexicanos, a los artistas también de otros países que nos acompañan, felicidades, muy en especial a nuestro paisano Ismael Guardado, muchas gracias de verdad por esta también magnífica oportunidad de reconocer su obra, de reconocer su trabajo y su legado a Zacatecas, a México y al mundo, igual que del maestro Sebastián y de todos ustedes. Ya lo decía el director del Instituto de Cultura, estamos en la víspera, pero qué mejor manera de iniciar la 30ª edición del Festival Cultural de Zacatecas que con la inauguración de esta exposición. Creo que no habría mejor manera de hacerlo, y además en un recinto histórico, en un recinto emblemático como es este templo de San Agustín, donde podremos, repito, disfrutar ampliamente de esta exposición. Así es que a todos, bienvenidos, siéntanse en casa y nos sentimos profundamente orgullosos de su presencia y de esta magnífica exposición. Gracias de nueva cuenta, maestro Sebastián, de nueva cuenta, felicidades. Thank you.
La verdad estoy muy emocionado que la colección de las pinturas que tenemos aquí, estos cuadros extraordinarios, y que se exhiban en el Museo Felgueres, que es un museo que es un ejemplo para México. Me atrevo a decir que es el museo, para mí, el mejor museo de México. Si conocen sus salas, si conocen la magnitud y la magnitud de la obra de Manuel Felgueres y la colección del museo, se darán cuenta por qué lo digo. Y que esté aquí parte de la colección Soledad también es muy emocionante, participando en este recinto. Y que hayan venido los artistas es más emocionante, porque están participando de su propio trabajo y al mismo tiempo están apoyando a la colección de la Fundación Sebastián. Quiero agradecerles a todos y decirles que vamos pronto a firmar un convenio de participación del Instituto de Cultura y la Fundación Sebastián para seguir haciendo proyectos de esta naturaleza. Muchas gracias. En representación de la colección Soledad, le pido al maestro José Luis Bustamante se acerque a recibir su reconocimiento, por favor. La maestra Pilar Pedrosa, por favor. María José de Simón. Aide de León. Pasa. Olivia González Amarrón. Felicidades. Adelante. Thank you.
Thank you.